Como saben, en la mayoría, por no decir en todos los países, el doblaje latino de Dragon Ball Super ha vuelto en todos sus horarios en Cartoon Network. Actualmente, para fortuna de muchos, se sigue transmitiendo de manera continua, pero de eso no es lo que hablaremos, ya que tenemos cosas más importantes que tratar por el momento. Hace poco vimos el capítulo 41 de Dragon Ball Super, no voy a enredarlos en la explicación, así que iré al grano. En caso de que se siga dando esta continuidad, el viernes 9 de febrero, ya se estaría transmitiendo el capítulo 67, el cual fue el último que llegamos a ver en español latino. Y si tomamos en cuenta las declaraciones de dos personas muy importantes dentro del doblaje, primero, Luis Alfonso Mendoza ya habla de preparar garganta, y como fue hace dos días esta declaración, se sabe que ya están doblando cierto número de capítulos, ya que como saben, solo se dispone hasta el número 96. Para variar, Lalo Garza ha dicho que este mes tiene mucho que dirigir, no especifica qué cosa, pero de seguro es Dragon Ball Super, ya que él es el director de doblaje. Ahora, antes de pasar al tema importante, déjenme decirles, que el 6 de enero, ya saldrá en Japón el embalaje del Blu-ray, que contiene los capítulos 97 al 108, y en este mes, muy posiblemente si se requiere, podrían llegar esos capítulos también, para ya tener cierto doblaje del torneo de poder. No sé ustedes, pero es algo que me hace emocionar mucho. Espero que las cosas se concreten de manera positiva, ya que el 97 es el que inicia el torneo, y el 108, tenemos la supuesta alianza de Freezer y Frost, el cual es un capítulo que espero mucho, ya que me encantaría escuchar a Gerardo Reyero en ese episodio, de seguro que lo hará de manera fenomenal. Ahora bien, ya dije hace unos momentos que en caso de que se mantenga cierta continuidad, el viernes 9 de febrero ya estaríamos viendo el último episodio de la saga de Goku Black y Zamas. Eso quiere decir, si es que tenemos buena suerte, para los que queremos ver desde ya el doblaje latino, ya el lunes 12 de febrero, tendríamos cierta luz de esperanza para ver los nuevos capítulos de Dragon Ball Super en español latino. Aunque, si se tiene en cuenta otra posible maratón, pasaría a esperarse un día sábado con los 5 capítulos de la semana, pero eso aún no se sabe del todo. Pero como dije, si es que tenemos buena suerte, el lunes 12 de febrero, ya estaríamos teniendo nuevo capítulo. No hay nada confirmado, pero de seguro nos mantiene muy expectantes. Pero, en caso de que nada se concrete, si tenemos mala suerte, el cual espero que no suceda, pero si sucede habrá que aceptarlo, es que el 12 de febrero nos estarían retransmitiendo el capítulo 1. Es verdad que no es buena idea para muchos, pero ese temita se mantiene en las posibilidades de muchos. Sea lo que sea, habrá que esperar pacientemente. Bueno, queridos suscriptores, díganme, ¿cuál de las dos opciones crees que sea más fiable, la de la buena suerte, o mala suerte? Yo la verdad espero poder ver algunos capítulos en febrero, aunque sean solo los rellenos, pero también quiero ir conociendo las voces de muchos otros personajes. Espero que con el pasar de los días se vaya dando más información. En caso de que suceda, yo te lo estaré informando. Y bueno, ya para finalizar, recuerda que si tienes una opinión más que agregar sobre este tema, me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.